Desde los jardines del Colegio Pío XI arranca un nuevo programa, el número 1125 de Simplemente Corrientes. Por supuesto, con un agradecimiento muy especial para su rector, el profesor, el señor Daniel Balbi, que nos permite grabar los pisos de nuestro programa desde este magnífico lugar. Lo que llevo puesto es colección de temporada otoño-invierno de Etam, el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage y por supuesto muchas gracias a Estilos Óptica y a AB Accesorio. La primera nota que compartimos tiene que ver con el 19º Torneo Internacional de Taekwondo Club Regatas Corrientes. Apenas finalizado el acto inaugural, conversamos con el máster Jorge De Marchi. Sí. Ustedes fueron testigos de todo lo que pasó. Estoy sumamente emocionado. Esto de la gestión de nuestro predio lo vengo haciendo hace más de 4 años. No es fácil, había que generar confianza y para eso venimos trabajando hace muchos años con todas las actividades que vos conocés, que son de carácter deportivo y social. A mucha gente le venía diciendo que nosotros íbamos a tener una linda noticia, que esto iba a ser una sorpresa linda. Y contémosle al público que hoy no estuvo acá, ¿en qué consiste? Bueno, el gobierno de la provincia nos otorgó un predio importante, en un lugar importante de la ciudad, donde la semana que viene se comienza a levantar el estadio en una primera etapa. El predio va a tener un cerramiento y vamos a tener un estadio donde vamos a poder llevar a cabo nuestras actividades deportivas, reuniones, va a tener vestuarios, salas de reuniones, la sala de deporte, sanitarios. Y bueno, esto es una primera etapa. Después, por supuesto, con el predio y con el estadio, nosotros vamos a trabajar para mejorar la infraestructura de nuestro predio. En eso consiste. El taekwondo inclusivo, que hace mucho tiempo está luchando por esto, por fin se va a concretar. Sí, esta es una deuda que yo tengo con las comunidades más pobres. Llegó el momento ahora en que con la fundación pudimos armar los programas, los proyectos y presentar al gobierno provincial para llegar a esas comunidades que están excluidas, que no tienen los recursos para que los chicos practiquen taekwondo. Entonces el gobierno va a financiar y la asociación va a articular esas acciones para que nosotros lleguemos a las comunidades y le demos taekwondo a los que menos tienen, pagándole la carrera al taekwondo, los exámenes, los cursos, comprándole la ropa, los protectores, pagándole las competencias. Y además de darle esa oportunidad a los chicos, lo que nosotros vamos a hacer es darle trabajo a los jóvenes instructores. Porque ellos van a cobrar un arancel, un sueldo, por hacer su trabajo. Que todo eso va a estar articulado con la fundación. Noticias que lo han emocionado indudablemente, pero emociones que empezaron muy tempranito con los más chiquititos y toda la familia acá en el Regatas. Y no es poca cosa, es mucha gente, son más de 1000 competidores, más de 600 niños, trabajamos mucho también para llegar hasta acá. Y bueno, son muchas emociones encontradas en algo que a mí me gusta mucho, me apasiona y que estoy hace muchos años en estas cosas. Y bueno, a ver, todos sabemos que nos espera un campeonato mundial, este año cumplimos los 20 años de la institución, este es nuestro 10º torneo internacional. Imagínate todos los sueños que vamos a cumplir de ahora en más con el predio. Así que yo sabiendo lo que iba a pasar, obviamente que el primer momento estuve emocionado.